¡Leones siempre! Esa consigna nació. Esa consigna se levantó al calor de ese inolvidable y heroico año 2019. Esa consigna fue la que marcó el rumbo de la victoria de la Unión Cívico-Militar Perfecta del año 2019. ¡Leales siempre! Por eso yo les dije hace un año que teníamos que mantenernos unidos y firmes. Yo dije hace un año, pase lo que pase, nervios de acero. Nervios de acero tuvimos. Máxima conciencia tuvimos. Máxima movilización popular. Máxima organización. Y todo eso lo practicamos. Y por eso la victoria nos pertenece. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera acobardado? ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera rajado? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera traicionado al pueblo? ¿Qué hubiera pasado si el pueblo me hubiera abandonado? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera roto la unión monolítica de las fuerzas militares? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera impuesto la traición como hace 62 años otra vez? ¿Cuántos años pasarían para que renaciera en Venezuela una esperanza de cambio y de revolución? ¿Cuántos años pasarían para que volviera este pueblo a tener dignidad, respeto, y para que el pueblo volviera al poder político? 40 años, 80, 100 años. Por eso le digo al pueblo, no nos está permitido fallar, no nos está permitido vacilar, no nos está permitido tener ninguna debilidad. Aquí el camino es la perseverancia, la lucha, la movilización y la victoria permanente. Ese es el camino de la patria, la valentía, el patriotismo, el espíritu revolucionario.